Muy buenas a todos, todas y demás seres que corren por YouTube. Yo soy Chimi, yo soy Dani y este es el vlog número 39, en el que hablaremos sobre los mantras. Así que vamos a por ello. Para empezar, habrá que saber lo que son los mantras, ¿no? Pues dale, Chimi. Pues los mantras son una serie de palabras o sonidos que, según algunas creencias, tienen tanto poderes psíquicos como poderes espirituales. Los mantras están en nuestro día a día, nos guste o no. Vienen de la cultura oriental y sirven para invocar a dioses o simplemente para despejar la mente. Con la repetición de ese sonido, te concentras demasiado en repetirlo o piensas solo en eso y por tanto no piensas en nada más. Esto puede servir tanto como para despejar la mente y meditar, como para modificar pensamientos. Cuanto más repitas ese pensamiento, más podrás hacer que tu pensamiento se modifique respecto a lo que tú repites. Un buen ejemplo para los creyentes pueden ser o los Padres Nuestros o los Credos, que lo que hacen es meterte esa idea en la cabeza y hacer que mediante el rezo esas ideas, esos conceptos se conviertan en realidades. Así existe la gente que tiene fe ciega, que es por la educación que les han dado de niños o por cualquier motivo similar. A lo largo de nuestra vida hay muchísimas cosas que nos repetimos día a día. Nos repetimos tantas que al final hacemos de ellas nuestra realidad. Pero no solo nosotros, sino también profesores, amigos o familiares. Si te repiten que eres un imbécil, acabarás creyéndotelo y comportándote como tal. Pero eso también puede tener un efecto positivo si todo lo que nos repetimos es a nuestro favor. Aunque no lo pensemos, el repetirnoslo está bien. Algunos diréis que es autoengañarse, pero no, nos estaríamos autoengañando continuamente, metiéndonos en la cabeza de que somos unos imbéciles. Por eso debemos descubrir todos esos mantras negativos y convertirlos en mantras positivos. Y sobre todo al decirlo, si en vez de decir soy un imbécil dices soy la hostia, pues al escucharlo tanto y más viniendo de tu voz, creerás en esa idea. Y por lo tanto cambiará tu manera de ver las cosas. No existe una realidad objetiva. Por eso si cambiamos los mantras negativos por mantras positivos, cambiará nuestra manera de ver la realidad. Cambia y aparte esos malos pensamientos de tu vida, porque si no serás infeliz en ella y tu visión del mundo será mala. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como sabéis, un like, un favorito, un comentario se agradece. Poner el vídeo en vuestra lista favorita de reproducción para verlo toda vez que queráis. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho y convertiros en shinies. Y como siempre, Chimi, a las 4 todos los días en Pokémon. Y hasta entonces, sí, hasta pronto.